Pues aquí estamos, seguimos en el primer curso de arándanos aquí en Ciudad Guzmán, especialización de arándanos aquí con USMEAP, y pues tengo conmigo uno de los ponentes, está conmigo Enrique Guzmán. ¿Cómo estás, Enrique? Muchísimas gracias por tu tiempo. Nos diste una parte bien interesante, que es la parte de las auxinas, la parte de las hormonas y todo lo que significa el tema del manejo del arándano desde el punto de vista hormonal y lo que son, pues lo que hace las agroenzimas, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué te pareció? Pues muy bien, creo que la... Muy bien, creo que la asistencia está bastante concurrida, de buen nivel. Se ve que la gente que está asistiendo es puro técnico, es muy interesante. Subes el nivel de la presentación y a su vez el nivel de intercambio de información y obviamente lo que puede uno aportar. Grupo Retenum se dedica a comercializar y fabricar bioreguladores y bioestimulantes. Y parte de la charla obviamente es enfocada concretamente a arándanos. Obviamente vimos las bases, todas las bases es importante tenerlas, de repente hay mucha confusión en los términos y bueno, parte de la charla era que entendiera nuestra audiencia, nuestros técnicos, lo más aterrizado posible la idea del manejo de estos materiales, pues para que transmitamos a su vez a nuestros agricultores toda la experiencia que se tiene de esto ya en nuestro país. Sí, veo que el tema de lo que son las auxinas, fibrillinas, todo lo que son las hormonas, es ya un mundo muy grande y que la ventaja que le puede tener a la persona que las domina, pues le abre completamente un mundo para poder aplicar una tecnología bastante pues complementaria, aunada mucho con la nutrición, puede ser algo bastante potente para el agricultor, sobre todo si tú tienes la capacidad de poder saber en cuándo y cómo. Y creo que lo que hacen ustedes aquí en Bitloom y Agroenzimas, bueno, lo que están haciendo es exactamente guiar al productor. ¿Qué recomendaciones darías tú a un productor que quiere ocupar estos productos? Bueno, esta estrategia, porque no es un producto, es una estrategia, ¿no? Que así, ¿por dónde tiene que empezar y cómo tiene que verlo? Sí, desde luego, como bien lo dices, es toda una estrategia, no son recetas. Los bioreguladores, sobre todo, son herramientas y así las tenemos que ver. ¿Qué podemos recomendarle a los agricultores? Antes de cualquier cosa, definir cómo está su planta. Al ser una herramienta, un regulador de crecimiento o bioregulador, pues necesitamos saber qué queremos alcanzar con él al aplicarlo en la planta. Muy comúnmente hay zonas donde le tienen miedo a estos materiales porque no se rigen bajo el uso correcto de estos y para tener el uso correcto necesitamos contestarnos algunas preguntas. ¿Qué queremos cambiar en la planta? Muy importante. Los reguladores de crecimiento afectan a todos los órganos de la planta de forma diferente. Entonces, muy importante saber qué queremos cambiar. Punto dos, ¿cuál es el ingrediente adecuado que nos va a dar el efecto en el órgano que queremos modificar? Y de forma posterior pensar en que ese ingrediente no va a dañar al resto de los órganos. La dosis, desde luego, y cuándo aplicarlo. Todo eso sumado, desde luego, a la aplicación per se. Nuestro equipo de aplicación, un coadyuvante, un dispersante, todo eso tiene que ir incluido. Sí. Sin embargo, me regreso a la pregunta. Esas son las reglas que debemos de pensar cada vez que vamos a usar un regulador de crecimiento. Ahora, ¿qué quiero modificarle a la planta? Obviamente quiero modificarle algo para que me dé dinero. Sí, suena claro, feo, sí. Pero es la verdad. Necesitamos modificarle algo para que la calidad y el rendimiento se incremente y a la postre haya una ganancia. Ese es el uso de los reguladores de crecimiento, modificar algo. Sin embargo, si nuestra planta no está en condiciones para que se use un regulador de crecimiento, la recomendación básica es, amigo agricultor, primero arregla tu cultivo y luego usa estos materiales. Estos materiales lo que hacen es expresar el potencial genético de las plantas. Entonces, si la tenemos bien nutrida, vamos a expresar, pero si la planta no está bien nutrida o tiene problemas de plagas, enfermedades o está estresada, pues primero corrijamos aquello y luego pongámosla a trabajar más en nuestro beneficio y no al revés. Y cuando se hace al revés es muy común que vean problemas o que no vean nada, digan esto no sirve o veamos algo que altera el desarrollo normal del cultivo y ya no hay un beneficio, al contrario. Sí. Eso es bien importante, Enrique, y creo que eso nos da pie a que crear toda una cultura del uso de agroquímicos, químicos, biológicos, todo lo que sea, sea con responsabilidad. Creo que ahora el reto para el agricultor de ahora es aprender a utilizar todas esas tecnologías, todo esto es una tecnología más y que no es prohibitiva ni es dañina, sino que es bajo una responsabilidad para producir dinero, para producir buena cosecha y pues sobre todo para que el consumidor tenga algo seguro y que pueda comerlo, ¿no? Pues mira, no sé, danos tus datos de qué más que le recomiendas y pues muchas gracias por este tiempo, Enrique.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad fue muy agradable participar. Insisto, muy buen nivel de audiencia. Pues mi correo te lo puedo dejar, enrique.guzman@retenum.com. Insisto, es una empresa que se dedica a fabricar tecnologías para otras empresas y desde luego para el agricultor, que al final es lo que nos interesa. Les agradezco. Gracias, Enrique, gracias. Y pues aquí están los datos de Enrique, no duden en contactarlo. Y pues te agradezco otra vez y aquí seguimos en el curso. Muy buena plática. Gracias. Te agradezco.